Nosotros lo que hacemos es vender un producto, mire, chocolatico es lo que vendemos nosotros. Nosotros no hacemos nada, no delinquimos, no me están entrevistando y yo estoy hablando. Nosotros no estamos haciendo nada malo para que nosotros no vengan a botar este semáforo. Tenemos mes y medio aquí, ahí hay una cámara que dice que nosotros somos buenas personas. Hay policías que han venido para acá, nos han intentado sacar, nos han llevado para allá, para acá, para todas partes y saben que nosotros somos buenas personas. Nosotros lo único que hacemos es vender 90 chocolates, 90 tenemos que vender para poder dormir y comer todos los días. ¿Ustedes creen que esto es justo? Que ustedes no quiten el trabajo. ¿A quién estamos perjudicando? Dígame, ¿a quién estamos perjudicando nosotros por vender chocolates? A ninguna persona, nosotros no somos ladrones, ni somos delincuentes, ni nada. Ya me buscaron por la Interpol, me buscaron en Migración, me buscaron en Chile, en todas partes me buscaron, señor, en todas partes, y nadie. Nadie me dijo nada por vender chocolate. Aquí está, caballero. De nuevo. Ajá, tengo 35 policías aquí. Aquí está, ya también se la voy a entregar. Que por esto fue que me llevaron preso ahorita y me dijeron chuche de tu madre, me dijeron los policías. Con respeto, señor, ¿ya? No, con todo el respeto que ustedes se merecen, ninguno de ustedes fue porque yo lo reconozco y tengo el nombre de él, porque lo voy a denunciar. Yo sé todas las leyes que tengo que cumplir aquí en el Perú, en Alemania, en Rumania. Pero señor, ¿está informando usted que... Bueno, yo no estoy aquí hablándole al micrófono. Ya te voy a dar tu cédula, mi amor. Ya te la voy a entregar. Bebe, no somos solamente venezolanos, ella es ecuatoriana. No puede vender ahora el decomiso del producto, por favor. No me puede decomisar el producto, caballero. Hay una ordenanza, señor. No, pero que no me pueden quitar mi producto. A la vez, ¿con qué voy a comer yo? ¿Con qué como? Dígame, yo no tengo plata para comprar otra vez producto. No tengo. No tengo nada. No tengo nada. ¿Cómo me van a quitar los productos? No tengo nada. No tengo nada. Mire, si quieren me revisan. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada para que ustedes me metan preso. Mire, yo no tengo nada. ¿Qué actitud es esa, señor? Me están quitando mi chocolate. Con eso que yo trabajo. Con eso que yo trabajo.